Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Edwin de la Cruz y Edmundo Ledesma tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Saludos, Edmundo, y saludos, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en esta tan importante entrega económica de este día con importantísimas informaciones. Así es. ¿Tuviste problema ayer con el beso robado? No. ¿No te metiste problema? Acuérdate que quien hace eso lo acusan de violador, asalto. De asalto. Es de violador. Sí. Abuso. Sí. Tú sabes que aquí están duros con eso. Claro, claro. Y las feministas están... Lo que sí me dijeron... Que no comen cuento con eso. Lo que sí me dijeron, la gente no sabe qué inventar. Por todos quieren hacer la celebración. Así es. Sí, hombre. Mira, preocupación con el déficit fiscal del gobierno. Así es, el tema lo tenemos y vamos a conversar un poco claro sobre que sí, eso. Claro que sí. Bueno, señores, mire, el gobernador del Banco Central y la Asociación de Bancos Múltiples pasaron revista a los resultados de la implementación de la medida de provisión de liquidez por más de 215 mil millones de pesos. De esa provisión se han beneficiado cerca de 90 mil sujetos de crédito mediante préstamos nuevos, refinanciamiento, reestructuraciones de deudas a bajas tasas de interés, según lo informó el gobernador del Banco Central, Valdés Albizu, en un encuentro realizado. Asimismo, se establecieron medidas para la renovación del vencimiento de las líneas de crédito a fin de garantizar que los distintos sectores económicos dispongan de recursos para continuar desarrollando con normalidad sus actividades productivas y de esa forma seguir contribuyendo a la reactivación de la economía dominicana. Valdés Albizu expresó que estas medidas de estímulo han catalizado recuperación económica del país, poniendo esos recursos a disposición de sectores tan relevantes como la MIPYMES, comercio, hogares, manufactura, construcción, agropecuaria, turismo y exportación. También destacó que el objetivo ha sido posible gracias a que la banca dominicana muestra un excelente desempeño en cuanto a sus niveles de liquidez, rentabilidad, calidad de la cartera de crédito y capitalización. Valdés Albizu informó que los miembros de la ABA, que se han revisado al alza de las proyecciones de crecimiento de la economía dominicana para el 2021, están entre un 8 y un 9%. De acuerdo al proyecto de presupuesto complementario presentado por el presidente Luis Abinader el viernes pasado, las presiones que aún genera la pandemia impedirán lograr la meta inicial de un déficit fiscal de 143.013 millones de pesos al cierre de este año, equivalentes al 2.9% del Producto Interno Bruto. Ahora, más bien, se calcula que a las cuentas fiscales les faltará 210.224.9 millones de pesos para equilibrarse, un monto que representa alrededor de un 4.2% del PIB. El viceministro de Planificación del Ministerio de Economía, Pavel Isa Contreras, indicó que el gobierno no hará más solicitudes al Congreso con permisos para emitir nuevas deudas. No hay nuevo endeudamiento, como la carta del presidente al Congreso lo explica, porque lo que se hizo del manejo del pasivo de deuda no implica, dice Pavel Isa. Estos recursos ya están desde el año pasado, porque se emitió deuda por encima de la necesaria en un contexto de incertidumbre y eso ha permitido recursos frescos. Además, las recaudaciones aumentaron, sostuvo Pavel Isa. Mira, recuerda que el año pasado, en la última emisión de bonos que hizo el gobierno, hubo una crítica precisamente del PLD cuando se elaboró el presupuesto y se emitieron bonos porque se pidieron muchos más recursos de lo que se necesitaba. Como dice Pavel Isa, en un proceso como el COVID, de incertidumbre, que no se sabía cómo iba a reaccionar la economía y el mundo, entonces parece que entonces pidieron algo así como que para que falte que sobre. Entonces, como el gobierno ha sido parco
en el gasto de capital especialmente. Y cómo ha habido un nivel de recaudación por encima de lo establecido, pues parece que el gobierno se puede manejar o puede manejar el déficit fiscal, que como vemos se va a incrementar de un 2.9 a 4.2, porque el año pasado tiene un ahorro como consecuencia de que los bonos que colocó no los ha utilizado. Y hay que esperar que entonces, de alguna manera u otra, yo creo que solo será sobre la base de una reforma fiscal, que el gobierno logrará, además de incrementar los ingresos, ir manejando el tema de la deuda, ir disminuyendo el peso de la deuda sobre el Producto Interno Bruto hasta hacer que las finanzas públicas sean sostenibles. Yo creo que esa es la meta, pero para eso hay que hacer un gran esfuerzo. Primero, de tener un gasto de calidad, tener un gasto productivo, evitar la corrupción, evitar la impunidad, evitar el dispendio. Y de esa manera, también, creo que para eso es interesante que se pase la ley de responsabilidad fiscal. De manera tal que lo que se establece en el presupuesto sea el monto que se gaste y la manera en que se gaste. Bueno, muy interesante esto, señores. Miren, en los últimos 16 meses la República Dominicana rebasó la barrera de los 400.000 visitantes, lo que se tradujo en una recuperación del 80% de los no residentes que entraron al país en junio del año 2019, de acuerdo con el Ministerio de Turismo. Estados Unidos continuó siendo el principal emisor de turistas al país, concentrando el 76% del flujo hacia el país. Veamos esta historia con Rosalba Escalante. De acuerdo al reporte sobre la recuperación del sector turístico presentado este lunes, junio ha sido el mes más productivo de los últimos 16, pues llegaron al país 468.367 visitantes, superando en un 19.6% los resultados de mayo pasado. De esos 468, 405.643 son turistas. 346.299 de esos 405.000 son extranjeros y 59.344 de origen dominicano. Y hay 62.000 que todavía tienen el pasaporte dominicano y entonces vienen aquí, es lo que le estamos llamando familiares extranjeros, y esta es la primera vez que presentamos esa segmentación de los visitantes no residentes. Las perspectivas del gobierno respecto a la recuperación del turismo para este mes también son alentadoras. En ese sentido, el ministerio proyecta la llegada de al menos 500.000 de visitantes, partiendo de que durante los primeros 4 días de los corrientes, 68.866 turistas entraron al país. Es decir, que en 4 días hemos superado lo que llegó en todo un mes, en el mes de agosto y en el mes de septiembre. Mientras que la tasa de ocupación hotelera del país el pasado mes fue de 57.3, 40% más de lo registrado en enero de este mismo año. El 24% de ese total lo representa el turismo interno. La llegada de turistas ha generado ganancias al país por $394 millones, explicó el ministro de Turismo David Collado, quien insiste en que la República Dominicana no representa un riesgo para la salud de los visitantes, con lo que coincide la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo. Corte. Que de casi 1 millón de pruebas o más de 1 millón de pruebas que se han realizado en los hoteles a la salida, hay una positividad de apenas un 1%. De acuerdo a este informe, durante el mes de junio, cada día llegaron al país un promedio de 13.512 turistas. Qué bien, muchas gracias a Rosalba, como siempre con su excelente reporte. Y eso es una información halagüeña, importantísima para la República Dominicana. Todo el mundo sabe que el turismo es la locomotora del crecimiento económico, que es el principal sector, el más dinámico, el que crea más empleo, el que atrae más divisas a la República Dominicana y que además somos un país competitivo. Ayer incluso analizábamos
hicimos un parangón entre la minería y el turismo. Decíamos que la minería, si se rubricaran contratos bien concebidos, patrióticos, ganar, ganar, entonces quizá la minería dejara hasta más dividendos y fuese hasta más rentable que el turismo. Pero como lamentablemente no es así, sigue siendo el turismo la principal fuente de divisas, de creación de empleo y catalizador del crecimiento de la República Dominicana. Sí, que entonces saber que ya se ha recuperado en al menos un 80% es una gran noticia. Así es, muy interesante esto, además de que el gobierno está muy interesado en difundir a nivel internacional el producto República Dominicana para el turismo, que pienso que si no estuviéramos inmersos dentro de la pandemia, se habrían producido superávit en visitas al país. Y si se desarrolla como está prometido, como está concebido, la zona suroeste, hablamos de Pedernales, Bahía de las Águilas, y por ahí Independencia, Barahona, etcétera, etcétera. Esa región históricamente deprimida, la más pobre de nuestro país, podría cambiar su destino de pobreza a la riqueza y la abundancia si se hace esa inversión. Y por supuesto, eso también potencializa el nivel de crecimiento de la República Dominicana. En un momento, el expresidente Danilo Medina dijo que su meta era llegar a 10 millones de turistas anuales. Pero yo me imagino que uno de los planes que él tenía para lograr ese objetivo, esa meta, era precisamente desarrollar a la Bahía de, a Bahía de las Águilas, Pedernales, la zona suroeste que acabo de mencionar. Pero no fue posible. Todo el mundo sabe que él dio el primer paso porque desenredó el nudo jurídico que había en la zona, y esto ya le permite entonces a este gobierno dar el segundo paso, que es desarrollar ciertamente turísticamente la zona, porque ya no existe esa traba jurídica. Bueno, Pedernales es un caso muy interesante y me hace pensar en que si se va a desarrollar como se tiene planeado, allí va a hacer falta un aeropuerto internacional. A propósito del nuevo aeropuerto que quieren construir allá en Bávaro, próximo al de Punta Cana. Yo pienso que esos inversionistas podrían ir pensando en desarrollar un buen aeropuerto internacional en esa zona de Pedernales, porque recuerden que el que está más próximo es el de Barahona, que está prácticamente sin funcionamiento, pero de Barahona a Pedernales son unos buenos kilómetros. Bueno, hay que invertir definitivamente para que fluya la inversión privada. Hay que invertir, se necesita la inversión pública. Por ejemplo, hay que mejorar el tema de las carreteras, claro, las autopistas. Claro que sí. Hay que mejorar la calidad del servicio de agua, la calidad del servicio de luz. Hay que mejorar en los servicios y en infraestructura de la zona para que entonces se torne interesante para los inversionistas, que ya muchos... Pero recuerda cómo surgió Punta Cana, el grupo, sí. Punta Cana fue de cero. Sí. Incluso ellos crearon su propio sistema eléctrico para no depender de la crisis energética que había en el país en ese entonces. Así es, pero si quiere que el desarrollo sea más rápido, entonces bueno que se haga esa inversión. Porque de alguna manera el turismo de Higüey está en una zona que era una zona selvática prácticamente. Claro que sí. Ahora, el turismo que se va a desarrollar en Pedernales está muy cercano y muy vinculado al pueblo. Entonces, lo adecuado es, entiendo yo, que se hagan las inversiones de lugar. Porque, por ejemplo, como tú acabas de decir, un aeropuerto es fundamental. Claro que sí. Pero aparte de eso, para que no haya en esa zona niveles de inseguridad, hay que resolver el tema de la frontera. Ah, ciertamente. Ok, hay ciertamente que hacer la inversión ahí de, sí, no sé si sí, el sí, muro, sí, no sé qué, pero si no hay un ambiente de seguridad, la gente no va a viajar. Si no hay agua potable, la gente no va a viajar. Si la energía eléctrica no es de calidad, la gente no va a viajar. Si hay dificultad para llegar, tanto por
aire o como tierra. Por mar, porque por ahí está, se está pensando también construir unos puertos interesantes, creo que en Montecristi y en Dajabón. Sí, pero Montecristi y Dajabón están allá en la zona noroeste. Okay. Bueno, pues parece estamos hablando de Pedernales, la zona por sur. Ahí también, yo no recuerdo en cuál provincia de la zona, es que también se habló de construir un puerto que tenga la capacidad de traer mercancía, pero también de hacer turismo de ¿cómo se llama? De muchos barcos. Turismo, bueno ese turismo. El tiro del ferry. Sí. Ese tipo de turismo que se tiene. Necesitaría un puerto, entonces. Exactamente, un puerto. Sí. Entonces, ese tipo de cosas, sería interesante desarrollarla todo eso por ahí, para que realmente la zona, incluso yo no dudo que la zona se vuelva a repoblar. Claro que sí. Sí, se empiezan a hacer. Lo que pasó en Bávaro y Punta Cana. En Higüey. Yo viajaba durante 2 años viajé frecuentemente, hace ya casi 20 años, hacia esa zona, y eso era completamente despoblado. La última vez que fui, me sorprendí de tanta gente viviendo en todo lo alrededor de Bávaro y Punta Cana. No, pero yo te voy a decir una cosa. Realmente esa zona, tú andas por ahí, tú crees que está en Estados Unidos. ¿Eh? En algunas partes, sí. No. La avenida amplia. Sí, Los food shoppers, no. Tú crees que estás en Estados Unidos. Un nivel de infraestructura y de servicios de calidad. Todo el mundo trabaja ahí. Eso es verdad. ¿Eh? Eso es verdad. Bueno. Bueno, el presidente de la República, Luis Abinader, anunció la participación de la República Dominicana en la exposición interanual Dubai 2020, evento con el que se espera dinamizar la economía nacional. Al decir del mandatario, las bondades del país serán turismo de crucero. Turismo de crucero era hace un momento. Las bondades del país serán conocidas por más de 15 millones de personas. Veamos una historia que tiene Jonan González. La República Dominicana contará con un stand de 2 niveles en un área de más de 200 metros cuadrados en la Exposición Internacional Dubai 2020. Así lo informó el presidente de la República, Luis Abinader. El mandatario explicó que se trata de una feria en la que participan más de 120 países durante 6 meses, con el fin de promover los productos que pueden exportar, las oportunidades de inversión, atractivos turísticos y su cultura. ¿Y qué mejor escenario que el que nos brinda la Expo para mostrar nuestro país al resto del mundo? Un evento global en el que se espera recibir millones de habitantes procedentes de todos los rincones del planeta. A esto se suma la gran oportunidad que tendrá la República Dominicana en este espacio para impulsar la nueva marca país, potencializando de manera integral sus 5 pilares. Con la participación del país en Expo Dubai 2020, las autoridades locales buscan exponer la marca país, dinamizar la economía y fortalecer las relaciones con el Medio Oriente. Es importante destacar que cerca del 70% de los espectadores que acudirán a esta exposición provienen de otras naciones fuera de los Emiratos Árabes Unidos. Por ello, debemos estar preparados para demostrar al mundo que nuestro país está listo para competir a nivel mundial. En la actividad se firmó un memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la compañía líder en operaciones portuarias DP World, quien se comprometió a entregar un total de 45 millones de pesos como cooperación técnica y económica no reembolsable al gobierno dominicano para cubrir los gastos logísticos y operativos de nuestro país en la exposición internacional. Gracias, Jonan. Por eso digo que el presidente y este gobierno está empeñado en promover eficientemente a la República Dominicana como destino turístico. Si no fuera por la pandemia, quizás ya se sentiría mucho movimiento, más del esperado, ¿verdad? Y para Pedernales, el turismo de crucero, como estaba el turismo de crucero, ahorita, el turismo ecológico, sería sumamente importante. El turismo ecológico, de playa. Claro que sí. ¿Eh? Y por esa zona es riquísima, oye, con también, mucha historia dominicana, oye, de los tiempos de los indígenas. Son sensacionales. Sí, sí. Yo me comí una langosta que me brindaron, pero de ese tamaño. Eso no tiene madre. No estaba en veda en esos días. De ese tamaño, una ricura. A mí me dieron un cóctel de marisco. Eso no,
En Barahona me la comí yo con la mía. Muy bueno, por cierto. Sí. Bueno, señores, vamos al diccionario económico. Poder absoluto. Autoridad total sobre todos los aspectos de un estado o nación y sobre sus habitantes. El término suele utilizarse en referencia al poder de un monarca absoluto. Este gobernaba de forma absoluta debido al concepto de los derechos divinos de los reyes, según el cual derecho del gobernar del rey amenaba directamente al poder de Dios.